Tradicionalmente se ha dicho que el oriente de Michoacán es una de las regiones fundamentales para la práctica de la pesca deportiva y recreativa por la presencia de poblaciones bien establecidas de trucha arcoíris y de lobina negra, la black bass. En este caso, en este capítulo de Pesca en Directo, vamos a hacer precisamente un recorrido por dos de las tres presas que conforman el circuito de Mata de Pino, Sabaneta y Pucuato. En estas dos últimas presas vamos a hacer una búsqueda desde la orilla de lobina. Yo le pido que me acompañe para conocer uno de los rincones más importantes, uno de los rincones majestuosos de México, que es esta parte de Michoacán. Vamos en busca de lobina, sí, pero también vamos a ver qué nos ofrece en términos del paisaje y de esta maravilla que es la naturaleza. Acompáñenme. Qué buena lobina también. Es la primera del día. Yo he venido a tirarle aquí varias veces y la verdad es que nunca había logrado demostrar de este tipo. Pero bueno, ya salió la primera. Con un popper tirado pegado a la pared. La lobina está ahí abajo. Está refugiada, está agazapando, esperando una presa. Bueno, buen trabajo. Recuerden, amigos, que la práctica en pesca en directo es la captura y la liberación. Así es que este ejemplar, en cuanto terminemos de quitarle el señuelo, se va a ir. Esta mañana el tipo de señuelo que estoy utilizando es un popper y la razón es fundamental. Estamos en un rincón de la presa donde la corriente realmente es poco significativa, por lo tanto no hay un movimiento en la superficie del agua ideal para utilizar un señuelo de superficie, pero aparte y básicamente porque en esta parte de la presa existe una población bastante importante de hidrila, es una vegetación acuática. Cualquier señuelo, corremos el riesgo que se atore en esta cama de vegetación. Pero aparte, bueno, un señuelo de superficie permite atraer la atención de nuestros peces y, bueno, como ya lo vimos hace un instante, provocar su reacción, provocar su acometida y así tener capturas.
vamos a seguir insistiendo por un rato más, simplemente pegado a la pared de aquel lado, para saber si de allí puede salir algún buen ejemplar. Lo que vamos a hacer ahorita es venir por la camioneta, regresarnos, agarrar una brecha y tirarle allá enfrente. Yo estimo que allá podamos encontrar las bobinas que queremos presentarle a ustedes. Es que en directo, acompañen. Bosques del oriente de Michoacán son el refugio de la mariposa monarca, un lepidóptero que es emblema de la persistencia, de la vida misma. Habita en los bosques de coníferas del sur de Canadá, norte de Estados Unidos, y cada año hay una migración de estos insectos hacia el sur y llegan precisamente a los bosques de Yamel, de los estados de Michoacán y de México. Y justamente aquí en Michoacán tenemos algunas colonias que forman parte de este importante santuario de la mariposa monarca. Y en otra ocasión seguramente les vamos a invitar a ver la monarca. Por ahora vamos por Lubinas, la parte oriente de la presa de Sabaneta. Se acercan al señuelo, lo siguen y pierden el tiempo. Vamos a hacer otros tiros. Disfrutan mucho pues el lugar, así muy natural. El escenario más bonito aquí de... Hemos estado pescando toda la mañana en las presas de Sabaneta y de Pucuato, y qué mejor que en este momento, que es la hora de la comida, hacer un alto para platicar con mi amigo Sergio López Melchor, que es el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Michoacán para la región del Oriente, esta importante región michoacana que hemos estado recorriendo a pie buscando lobinas. Sergio, ¿cuáles son tus impresiones respecto a este territorio tan importante que tiene Michoacán y que ofrece una enorme variedad de posibilidades para el turista, tanto extranjero como nacional? Bueno, todo Michoacán es hermoso,
Pero la región Oriente tiene su significado muy especial porque es una región hermosísima. La mayor parte de este municipio en el que estamos es bosque, aproximadamente el 75%. Es una región muy variada en atractivos, tenemos cosas extraordinarias, de verdad que aquí el turista se va encantado. Tenemos muchas presas, tenemos la presa de Pucuato, Sabaneta, Mata de Pinos, Laguna Larga, la presa del Bosque en Zitácuaro. De verdad es una región con vastos recursos hidrológicos, pero tenemos también un atractivo impresionante que son las aguas termales de los Azufres, aguas curativas, son empleadas en procedimientos terapéuticos. Tenemos también presencia muy notoria de los santuarios de la mariposa monarca en varios municipios. Lo tenemos en Angangueo, en Ocampo, en Tlalpujahua, en Cengio, en Hidalgo. Algunos de ellos están abiertos al público y algo extraordinario es que tenemos contacto a menos de 3 horas por vía carretera con aproximadamente 40 millones de mexicanos, es decir que estamos estratégicamente ubicados. Por la cercanía con la Ciudad de México, con sí, Puebla, Guadalajara, con México, ahora con el Arco Norte, muy cerca de Puebla, de Hidalgo, aproximadamente 3 horas de todos estos lugares. Y aquí el turista se puede sentir tranquilo, a gusto, disfrutar de la naturaleza y pues sin mayor preocupación, es un lugar seguro, aquí el turista puede disfrutar sin preocupación. Y tenemos todas esas variantes en la cuestión de lugares importantes que visitar, ruinas arqueológicas, grutas. Bueno, aquí qué no hacer, pues pescar. Hasta Carlos Carsolio ha venido. Bueno, Carlos Carsolio, sí, efectivamente, aquí hizo un vuelo interesante, que era, venía en una ruta desde Nayarit hasta Veracruz, se llamó la Línea de la Vida, y despegó aquí en la altura más alta que tenemos, que es el Cerro de San Andrés, 3.600 metros sobre el nivel del mar, y encontró muchas pistas de despegue para parapentes y alas delta, que es un deporte que no se ha explotado, pero que quien se ha aficionado aquí encontrará muchos lugares muy interesantes. Claro. Sergio, reconocemos que nuestro país vive un momento crítico en términos de inseguridad, y ha citado en este momento que el turista nacional, extranjero, incluso el turista michoacano, puede venir a esta región y visitarla sin mayor preocupación. Efectivamente así es, lo percibimos a través de los comentarios de gente que viene de Guadalajara, del distrito, y dice, me siento mucho más tranquilo que en mi tierra. De verdad que aquí el turista con toda confianza puede venir. Claro, hemos estado buscando lobín, que es una especie muy apropiada para la pesca deportiva. Para poder llegar aquí hay que hacer una investigación previa. La investigación que hicimos a través de diferentes fuentes ubica este sistema de presas, lo citaste hace un instante, Mata de Pinos, Sabaneta y Pucuato, como un sitio privilegiado para la pesca deportiva, pero en el pasado ya no es así ahorita. ¿Por qué? Bueno, en el pasado recibíamos turismo extranjero en las presas con el interés de la pesca deportiva, que era la pesca de la trucha y la lobina. Hoy se ha descuidado un poco la siembra de estas especies, pero hay mucho interés de los gobiernos estatal, municipal, para poder repoblar de nueva cuenta estas presas. Yo creo que en el futuro próximo tendremos ya otra vez esa calidad de ventaja para los pescadores que encontrarán lo que les atrae, sobre todo la pesca deportiva de la trucha y la lobina. Lobina, trucha, seguridad, claro. Y bueno, sitios como este, donde estamos en este momento, Sergio, el Parque Natural Los Manantiales, un sitio donde es posible, aprovechando la hospitalidad de Tere, tu esposa, poder degustar una serie de platillos muy, muy importantes, pero aparte tener el tiempo para, por ejemplo, una lunada, una fogata, recorridos en el bosque y luego llegar a descansar después de pasarse una buena tarde en las cascadas de acá. Es que en directo lo ven no solamente pescadores deportivos, pescadores recreativos, lo ve mucha gente. ¿Algún mensaje para este público que nos está viendo en este momento? ¿Sí? Pues sí, que nos descubran, porque sabemos que van a regresar muchas veces, como ha ocurrido con las gentes que nos conocen a toda la región Oriente. En particular aquí, que somos una sociedad de producción rural integrada por puros familiares, pero que cuando nos visitan regresan, y yo he comprobado que la mejor publicidad es esa, porque la gente
cuando te recomienda casi surte efecto de inmediato. Ya tenemos de nuevo gente que se relaciona con quienes ya nos visitaron y que se vuelven ya visitantes asiduos a esta región, ¿sí? Yo les recomiendo todo el oriente, hay pueblos típicos, todo lo que ya mencionamos, de verdad es para venirse 8 días. Perfecto, pues ya saben, amigos de Pesca en Directo, si tienen oportunidad de tener algunos días disponibles, vénganse a Michoacán, vénganse a la región oriente, donde serán atendidos, de verdad se lo digo, de una manera extraordinaria. Sergio, muy agradecido por esta oportunidad de platicar contigo y que nos expliques qué es lo que sucede y cuál es la oferta que se tiene aquí en esta región. Gracias. Un placer, encantado de saludar. Y bueno, no nos despedimos, vamos a hacer un recorrido en un estanque también que tiene Sergio acá abajo y vamos a buscar algunas carpas. Pesca en Directo. Lo que vemos aquí a la izquierda es un patio de almacenamiento de madera en rollo, espino. Y allá se está estufando madera también, son tablones. Es parte de la actividad económica de este pequeño asentamiento que se llama Cuatro, aquí en el oriente de Michoacán. ¿Por qué ha decaído la pesca deportiva en esta zona del oriente, en Mata de Pino, en Sabaneta, aquí mismo en Pucuán? Pues pueden ser diferentes factores. Uno es la tala. Ajá. La tala moderada, a veces moderada, pero igual zona está afectando demasiado la presa. Los embalses que han disminuido la cantidad de agua que aportaba la presa. Pues puede ser también la pesca clandestina, pesca furtiva con redes, que está prohibida en estas presas, son muy pequeñas, entonces pues no dan espacio a que crezcan los peces que ya se encuentran. ¿El fenómeno de la pesca furtiva es grave aquí en la zona? Pudiera ser grave porque como son presas muy pequeñas y no se hacen siembras, no hay siembras de repoblación, entonces pues lo poco que hay se va terminando. ¿Cuándo fue, en qué año fue la primera siembra que se hizo? Esta es una siembra. ¿En qué año fue la primera siembra que se hizo de lobina, de trucha y de carpa? Desconozco el dato a ciencia cierta, pero desde que se inició este centro agrícola, que fue como en 1956, de hecho eso era una de las principales funciones del centro agrícola. Promover tanto la pesca deportiva como la actividad agrícola. ¿Había producción para siembra? Para repoblar en ríos y presas. Uh-huh. De hecho, en estas presas hay ya especies, por ejemplo aquí en Pucuato hay lobina, carpa, hay 3 variedades de carpa. Está la barrigona, la herbívora, la de Israel. Está la lobina, hay algunas especies de pez blanco. ¿Cuántas? Pues estamos considerando que puede ser que haya entre 2 y 3, que es el Quirostoma estor, que es el de Pascua, el Humboldtianum, que puede ser el más común,
y no sé si también esté el otro de Ciudad Buena. Entonces, que también es introducido, por cierto. Pues todas las especies aquí son introducidas, la diferencia de las del pescado blanco y la cúmara, que son nativos de aquí de Michoacán. Pero estos son embalses artificiales, pues toda la pesca es introducida. ¿Ustedes hacen algún tipo de monitoreo de estas poblaciones? No, nosotros no corresponde. Hay otros institutos que sí. El trabajo que hace o que hacía cuando estaba en funciones este centro, ¿cuál era? Es la promoción y la difusión de la acuacultura en la región. Este centro ha estado a cargo de diferentes instituciones. Cuando se construyó estaba a cargo de la SAR, después pasa a la Secretaría de Pesca, después pasa a la Semarnat, después pasa a Zagarpa. Y ahora hay otro cambio. Sí, es igual, también es para Zagarpa, pero es un instituto de investigación. Esto puede traer trae muchas cuestiones benéficas porque es un instituto de investigación precisamente porque eso es pesquera. En el caso de la lobina, también hacia 1956 sería el dato de la primera introducción. La lobina yo desconozco el hecho, pero yo calculo que entre 1958 a 1960, por ejemplo. Es Microcterus salmoides. Sí, la lobina. Ahora, ¿la población en algún momento fue tan importante que llegó a sostener una actividad comercial? Tengo entendido que hace un par de décadas Pucuato era un centro de producción de lobina muy importante para consumo, pero esto ha decaído tanto que ya la pesca deportiva también se ha reducido. Sí, de hecho, bueno, la pesca deportiva en las presas era muy importante, venía gente de otros países a pescar. Últimamente ya no sale nada. Aquí nada más lo que se produce es trucha, y lo que se sembra con trucha la lobina se trae a otros estados, incluso antes Pátzcuaro también producía lobina. Lobina, exacto. Ya no lo hace. Ya no, por las condiciones de que está en una zona donde hay muchas especies endémicas y la lobina como es un depredador tremendo. Uh-huh. La trucha también, pero no igual que la lobina, entonces pues ya Pátzcuaro tampoco no produce. Para el norte sí producen lobina. Y la otra es que yo no. Aquí como más de 10 años y en 10 años no se ha hecho una siembra de lobina. Eso es. Entonces pues, también puede ser que haya ya mucha consanguinidad en lo que hay. Puede ser que también haya falta más comida, uh-huh. Pues forrajeras, pero pueden ser muchos factores lo que contribuyen a la baja en la población. Yo considero que lo que se pudiera hacer es algún programa que intervenga instituciones estatales, municipales y federales para, si se quiere contemplarlo, volver a poner en auge la pesca deportiva en la zona. ¿Hay condiciones para la pesca deportiva en el circuito de estas tres presas? Sí, hay condiciones, nada más ahí intervienen factores económicos y sociales. ¿Cuestión de seguridad? Pues seguridad, al menos yo que he entrado, inseguridad. Con los turistas no hay. ¿Inseguridad? ¿Hay seguridad? Inseguridad como en todo el estado, pero al menos aquí con el turismo no ha habido ningún problema. Viene gente, acampan, vienen familias, acampan. Lo que ha hecho que se retiren los turistas, pues porque no hay motivo a que venir. Uh-huh. Más que, bueno, admirar el paisaje. No, más al paisaje. Perfecto. Vamos a darle una vuelta y regresamos aquí ahorita. Sí. ¿Sí? Esta trucha es reproductor, es una hembra. Es un huevo infértil este. Ya se pasó. O pasado. Ya se pasó. Ya cuando está adecuado, tiene otro color, uh-huh. Que es amarillo.
En 1934, durante el inicio del gobierno del general Lázaro Cárdenas del Río en la presidencia de la República, se pensó en Michoacán como un gran centro, como un gran centro agropecuario. Por eso aquí se construyeron presas, a partir de las cuales se generaron diferentes proyectos de aprovechamiento de nuestro territorio basado fundamentalmente en la agricultura. Estamos en Pucuato, una de esas presas. Aquí, un primitivo asentamiento otomí hace al menos 2000 años de antigüedad, permitió el desarrollo de una región muy próspera, tan próspera que el señorío purépecha determinó aquí un sitio, un nuevo asentamiento, Tajimaroa. Tajimaroa que se convirtió en la frontera del señorío purépecha frente al asedio del señorío azteca. Este es justamente el sitio que hemos elegido en esta ocasión para brindarle a usted este nuevo capítulo de Pesca en Directo. Qué bueno que nos ha acompañado, que nos ha permitido brindarle a usted una visión diferente de este Michoacán, complejo sí, pero que brinda este paisaje increíble. Lo espero en la siguiente.